hay lugares que son verdaderamente tétricos, ¿eh? No es por nada, pero sí son bastante tétricos. Hay naturaleza que es muy, muy tétrica. Hay que ser honestos. Hay naturaleza que sí da, que da miedo, que es, imagino, de noche es tenebrosa, es totalmente, pues, de dar miedo, ¿no? No hay nada, no hay nadie, con este frío tan fuerte. Qué soledad, ¿verdad? Cuánta soledad, en serio que sí. Wow. Lo bueno es que vengo bien abrigadito. Así es que bueno. Esa es naturaleza sueca. 100%. Así es en el invierno. Sola. A veces un poco tétrica. Así es. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ponernos el otro guantecito. Hace frío. Ponernos el otro guante. Ay. Ay, ay, ay. Ahora sí ya. Ya, para estar más abrigados, porque si no me va a dar frío, se me va a congelar la mano. Y bueno, para que vean cómo es la naturaleza acá en este país escandinavo. Yo les dije que no tengo nada en contra de la naturaleza, que no tengo nada en contra de los árboles, que no tengo nada en contra de, pues incluso tampoco de la arquitectura, ¿verdad? A veces lo único que se me hace molesto es la actitud de la gente. Es todo, pero de ahí en más, creo yo que es bonita la naturaleza, preciosa. Ahorita los llevo a este lugar, pues, para que conozcan algo así medio medio tétrico, ¿no? Ya de ahí me regreso a llegar a tomarme un cafecito, a por ejemplo a darme una duchita con agua caliente. Miren este hielo que está acá. Wow. De lo frío que está haciendo. Si no se fija uno, se cae uno. Se cae uno. Ay, Dios mío. Todo es construcción. Yo no sé qué estarán construyendo acá. Pero, wow. Esa naturaleza, ¿ya la vieron? Es tétrica, es así. Espero que estén disfrutando de este paseíto. Espero mañana amanecer bien, porque creo que me estoy mormando. Por eso me puse la bufanda. Ahorita en la noche voy a llegar a lavarme con agua calientita. Quiero resfriarme.
está haciendo un viento, pero todo. Miren toda esta soledad. Wow. Ni un alba. Nada, miren. Totalmente solo. Ni un espíritu por ahí, miren. Ni una almita. Pareciera como que algo se movió por ahí. Sí, todo esto es solo. Así hay muchos lugares acá en el área de Estocolmo, en sí, en Suecia. Hay muchos lugares así. Wow, que son así de fríos. Miren nada más este pequeño río. Wow. Cuánta soledad, en serio, amigos. Cuánta soledad, la verdad. Miren, ni siquiera hay nada por aquí. Absolutamente nada. Está esto solo, solo. Solamente miren ese como kiosco que está ahí. Sepa qué será. Y ahí en más, este pequeño rito que corre. Y nada más, miren. ¿Ya lo vieron? No hay nada. Está como para hacer una película de terror. Seamos honestos. Está como para hacer una buena peli de terror, ¿verdad? Porque no hay ni siquiera un alma. Bueno, hay dos personas ahí. Ya. Bueno, las primeras dos personas que veo en este trayecto. Y bueno, así no es de extrañar en este país. No, no es de extrañar, en serio que no. Esto es el pan nuestro de cada día. Y nada más. Es así aquí, en estas áreas escandinavas. Bueno, si le gustó el video, ya sabe, comparta, suscríbase al canal. Si quiere ver más videos así. Si quiere ver más videos como estos. Ahí va un carro, solamente un carro nomás. Uno entre un millón y dos personitas que van ahí. Que les dije que las primeras dos personas que vean este camino. Para que vean toda esta... soledad. Vamos a ver de qué se trata ese kiosquito. Creo que venden comida por ahí, no sé. Hay unos... No sé qué es esa cosa que está ahí. Está medio rarito ahí. Yo no sé para qué será ese kiosco. Ahí estamos. Wow. Está de campeonato esto. Bueno, amigos, retrocedo. Espero que les guste este lugar solitario, tétrico. ¿Verdad? Si les gustan los paisajes tétricos así. Les digo que está como para hacerse una película de mello. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Está como para hacerse una peli de miedo. Wow. Una película de cuchi cuchi. Quienes les gusta el video y quieran cooperar, compartir con likes, comentarios. Y también activando la campanita con todas las notificaciones. Mirando los comerciales completos también. Y también con el icono de thanks o gracias. Que viene en forma de corazón. Y que pues también sirve para apoyar el canal.
Ahorita más, ahora más que estoy en una situación bien, sí, económicamente también medio jodida, pues todo el que quiera apoyar, se lo agradecería muchísimo. Ya saben, aquí siendo creador de contenido, les doy las gracias y nos vemos hasta la próxima. Voy a quitar el guante. Ahí está. Uno, dos, tres.